Nos presentó una amiga común que sigue siendo amiga nuestra y fuimos un año amigos más o menos hasta que al final empezamos a salir. Pues por un grupo de amigos, una amiga mía que se llama Laura. El primer beso, pues fue viendo la película Matrix, la primera. Cine, Matrix, la 1, importante, la 1. Y fui yo, porque Mario no se atrevía después de muchos cines. Muchas manitas no se decidía, así que tuvo que ser yo al final la que... Aunque él siempre dice que ha sido él, es mentira. Fui yo la que se decidió. Yo no me lanzaba y cuando terminó la película me abordó ahí en el mismo cine, en la butaca. Primer beso. Que es muy buena persona. Nunca discute con nadie, nunca se queja de nada, nunca toca el claxon cuando vamos en el coche y quien lo toca soy yo quien meta la mano y pi 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 pi. Súper sincera, pero aparte de eso es que es súper contraria a mí. Nos complementamos el ginger ya. Que siempre llega tarde, siempre, siempre, siempre. Tiene mogollón de excusas. Los semáforos en rojo, accidentes de tráfico. ¿Por qué significa ya para mí todo? Porque llevamos 14 años juntos ya, o sea que... Me supera. Lo peor de él, llega tarde siempre. El día de la boda llegará tarde.